Bueno, mis cabezas de tamal mal horneado, mal cocinado, ¿cómo están? Hoy les voy a estar haciendo un breve resumen de lo que fue el directo de Antoine, el señor de los textos, para ver qué cosas dijo sobre el EA Football Club Mobile y sobre todo más o menos vamos a ver el gameplay y en general un resumen de lo que dijo. Así que pues rápido, hay que empezar porque hay muchas cosas. Bueno, en esta parte del directo nos empezó hablando sobre el gameplay, sobre algunas cosas que íbamos a tener implementadas en el nuevo juego. Como pueden ver los gráficos, estos son creo que gráficos en ultra o en medio o algo así, no lo recuerdo muy bien, pero son gráficos muy buenos. Nos están enseñando aquí cómo va a ser el nuevo sistema de defensa, cómo va a ser el nuevo sistema de ataque que vamos a estar teniendo en el EA Football Club 24. Y parece que tenemos buenas sensaciones, la verdad. Bueno, aquí en esta parte nos estaban enseñando el nuevo sistema también que van a estar implementando de la velocidad. Pues ahora, bueno, ya se va a notar un poquito más la diferencia sobre los jugadores que tienen como 900.000 de ritmo y los jugadores que tienen como 4 de ritmo. Porque en este FIFA Mobile pues estaban acostumbrados a que si un jugador como Alfonso Davies que tenía como 204 de ritmo y un jugador de 44 estuviera compitiendo a la par y le quitara la misma pelota a Alfonso Davies, siendo que Alfonso Davies es muchísimo más rápido. Entonces pues lo corrigieron ahí. Y de igual forma también tenemos ahora otro mismo sistema, otro nuevo sistema, otro nuevo método para defender. Porque, bueno, en este FIFA Mobile normalmente los delanteros siempre tenían una ventaja muy muy grande sobre los defensas. Porque un delantero podía llegar desde atrás a llegarle y quitarle la pelota al defensa, y el defensa aunque tuviera más ritmo que el delantero no se la podía quitar. Ahora ya arreglaron ese tema, ya vamos a tener un método de defensa un poquito más realista. Ahora sí los defensas van a tener un poco más de, pues, de defensa, ¿no? Válgame la redundancia. Y pues ahora sí vamos a poder competir mano a mano con buenos delanteros, pero que no pueden rebasar tan fácil a nuestros defensas, porque eso ya le quita mucho realismo. Y pues parece que arreglaron este aspecto. Y otra nueva cosa que agregaron fue justamente esto: el nuevo, pues, método o la nueva forma de hacer regates. Como pueden ver en la parte izquierda y en la parte derecha, hay una diferencia entre el FIFA Mobile y el EA Football Club 24. A ver si notan ustedes la diferencia, la ponen en los comentarios. Porque un jugador se mueve un poquito más chicloso, un poquito más elástico, y otro jugador se mueve un poquito más duro, ¿no? Entonces, pues, es eso. O sea, ahorita un jugador va a tener un poquito más elasticidad y el jugador que tenga más regate, pues, va a hacer eso. Y bueno, en esta parte del video o del stream pues ya nos empezaron a decir un poquito más de detalles, como por ejemplo este finish shot, que es técnicamente el tiro potente. Pero este tiro potente pues tiene otras cositas que ahorita les voy a estar diciendo cuáles son esas cositas. Pues que dependiendo de la calidad o dependiendo del, bueno, del finish shot o dependiendo del tiro, pues valga la redundancia, que tenga un jugador, va a salir mejor su tiro, obviamente. Porque bueno, ya agregaron el nuevo, pues, disparo potente, que es este finish shot, que pues dependiendo de la calidad o la potencia de tiro que tenga tu delantero, pues va a poder hacer mejores tiros o va a poder hacer tiros más largos y más potentes. Por ejemplo, no puedes comparar a Haaland con yo qué sé, con Joselu, por ejemplo. Y bueno, pues aquí justamente ya simplemente era para que vean cómo funcionan los nuevos tiros, cómo ahora funcionan un poquito mejor los regates contra los defensas a mano cambiada o etcétera, etcétera. También los porteros, que pues bueno, también hay que ser sinceros, los porteros, aunque sea este Football Club Mobile, son muy malos. Aquí nos dan otra demostración, que esta demostración es muy importante porque van a ser pues los delanteros un poquito más difíciles de controlar. Porque cuando tú le pegabas la pelota con un delantero como te viniera y le pegabas como la potencia en la rayita del medio, pues iba a ser gol. Pero ahora, aunque le pegues un poquito más fuerte de lo normal, se te va a ir para arriba. Y ahora tienes que calcular muy bien el tiro para que, bueno, el tiro sea gol. Entonces va a ser muchísimo más difícil anotar goles. Y pues, ni modo, gente. Así es la vida, punk. ¿Yo qué hago? Y bueno, otro punto muy importante que recalcar, que es uno de los puntos más importantes, es de que los centros ya no van a estar chetados, ¿ok? Los centros, pues bueno, tú centras, ¿no? Cabezas, tal, tal. Pero ya no van a estar chetados. Ya simplemente, pues, ahí vas a centrar, y si el defensa te puede estorbar un poquito, te va a estorbar y ya no va a estar tan chido tu centro. Si no, obviamente no hay ningún defensa que te tape, pues entonces sí, tu centro va a ser muy chingón. Pero pues los centros ya no van a estar chingones. O sea, ya tus centros van a valer madres en cuestión. O sea, ya es muy tonto centrar. O sea, ya desde antes era tonto centrar, pero ahora es más tonto todavía. Entonces, centreros, no centren. No más es eso, no centren. Y bueno, pues este ya es un punto un poquito tonto, pero pues importante a la vez, ¿no? Este punto es de que las redes ahora ya van a tener un diferente movimiento cuando entre la pelota. Esto, si jugaron, las personas que jugaron la beta como yo, pues ya se dieron cuenta de que la red pues es un poquito más diferente. O sea, ya la red tiene un grado pues como de más realismo por algo, ¿no? Entonces, miren, ahora sí ya la red, ahora sí se mueve bien, bien chingón. Ahora sí se mueve gente, ahora sí se mueve acá bien macizo, acá bien maquiavélico. Y pues ahora sí vamos a poder disfrutar un buen gol, un buen pues tiro, y disfrutarlo como si fuera la vida real. Entonces, pues ahora sí, bueno, esto es un punto, un detalle un poquito chiquito, pero es importante a la vez.
Y bueno, pues en general eso fueron casi todas las novedades. A lo mejor hubiera faltado un pequeño gameplay, a ver qué onda con el juego. Y ahora sí, chingón, yo ya jugué la beta, yo ya sé cómo es el juego. Pero pues para los que no la jugaron, etcétera, y pues jugar ya el juego completo, que de hecho está en la versión china, creo ya. Entonces pues bueno, me despido. Les agradezco por ver el video. Coño, me trabo. Y pues adiós.